Y ahora, se está viendo algo ahí, se está viendo algo ahí, se está viendo algo ahí. ¿Cómo que no? ¡Boom! Vean eso ahí, máquinas. Vean eso ahí. Yo sé que estamos a contraluz, pero ¿qué será este lugar? ¿Qué hay, máquinas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo número 2 de nuestra serie La Cuba Oculta. Una serie en donde los vamos a estar llevando a todos esos lugares ocultos de Cuba que nadie conoce o que están a la vista de todos y, pues bueno, nadie sabe cuál es su historia. Así que yo les recomiendo a ustedes que se queden hasta el final del video porque hoy hay una sorpresa. Los voy a llevar a un lugar que estoy convencido que el 99% de las personas que vean este video no sabían de su existencia y tiene una historia que no la brinca un chivo. Así que si te interesa, quédate hasta el final del video. Tú ves suscribiéndote, ve dándole like. Como siempre les digo, en colaboración con Los Cubanos Dicen, una página de noticias de nuestra bella Cuba, libre de manipulación y fake news. El enlace a todas sus redes sociales y a su página web va a estar en la descripción del video, ¿ok? Y transmitiendo gracias a las recargas de Cubayama. No me puse el polo de Cubayama para no ensuciarlo. Tranquilos, para la próxima, ¿ok? El enlace para suscribirte a Cubayama está en la descripción. Vas a tener un descuento exclusivo. Y acuérdate que la semana que viene entramos con recarga de Etexa. Dicen que te ponen 20 y recibes 40. Vamos a ver qué sale Etexa esta semana porque el último bono fue una caca. Así que sin más muela, vamos a empezar con nuestra travesía. Oye, caballero, antes de bajar, espérate un momento ahí, ve, echa para acá a mí, echa para acá, mi hermano. Hoy me van a estar acompañando en mí, caballero, un hermano mío aquí, casi como si fuese de sangre hacer. Y sorpresa, sorpresa, porque en mí aceptó ser el cámara mío en todas las locuras de esta serie, La Cuba Oculta. Les digo, caballero, que en mí va a coger carretera, me lo voy por oriente para allá, para abajo, para oriente. Oye, tranquilo, vale, hermano. Vamos a bajar, caballero, que esto está final. Les digo que hace más de un año que no vengo a este lugar y... Uf, ¿para qué explicarte? Les digo que vamos a bajar por un camino por donde yo nunca lo he hecho. O sea, nunca he cogido por este lugar aquí, por este camino. Porque el tradicional, que eran unas escaleras donde está la entrada de un refugio, está cerrado por la hierba. Es que ha llovido tanto los últimos semanas que, obvio, que por favor, la hierba lo ha tupido todo. Vean esto para que ustedes vean que no es muela mía. Miren la hierba. Aprecien aquí para que vean que no es muela mía. Fíjense, el trío casi que ni se ve y estamos normalmente en medio del monte. No es menos cierto que para arriba. Vean para allá, hay un edificio ahí nomás donde vienen personas y tal. Pero, o sea, mira aquí cómo está la hierba y cosas, ¿viste? Todavía este trillo, fíjense, se ve bastante. Porque como pueden ver aquí, hay piedras y esto es una especie de barranco, ¿ok? Entonces, es más fácil bajar por aquí porque el trillo está hecho y hay piedras y tal. Y entonces como que la hierba no sale, ¿me entiendes? Pero por el otro lado, máquinas, era por gusto, era imposible, ¿ok? Me perdonan ahí el sudor que tengo, pero es que tuve que venir aquí con enguatada, porque si no es imposible bajar aquí por los mosquitos, los bichos, los ejenes y la madre que los parió todos. Vean, ese trío que está para allá, ¿ve? Era por donde antiguamente uno bajaba, ¿viste? Normal, tranquilo. Pero ahí la hierba está, que te mueres. Entonces no podemos venir. Esto aquí, les voy a enseñar rápido. Eso ahí es una cantera, fíjense. Vamos a dejar hasta aquí para que ustedes vean. Esto aquí es una cantera de polvo de piedra. No sé, la gente que sabe de construcción sabe mejor que yo. Eso es una cantera de polvo de piedra. Y para abajo está el río. Y este lugar de aquí es una de las bajaditas al río. Vamos a bajar por aquí y después lo llevo por otro lado. Fíjense ustedes que esto está inclinado. Oh, un poco me caigo. Esto está bastante inclinado aquí, caballero. Ay, Dios mío. Pero fíjense, lo traigo aquí, fíjense, a la orilla del río, para que vean. Lo prometido es deuda, caballero. Yo les dije que lo iba a traer a ustedes a la orilla del río y los traje. Quiero que aprecien ahí la vista que tenemos aquí. Oye, miren, quiero decirles algo, vean. Ahí como pueden ver, caballero, el agua del río está cristalina. Fíjense ustedes, no es cuento mío, vean. Ahí, o sea, están sus cosas que no deberían estar en el río, como ese pomo de agua. Ya eso es irresponsabilidad de las personas. Eso viene con la cultura de los seres humanos. Desgraciadamente es así. Pero déjenme decirles que el río está bastante limpio, caballero. Hace 10 años, aquí, o sea, esto era una locura el río este. Para que tengan ustedes una idea. Déjenme aguantarme aquí. A ver si logro ver por la cámara captar los pequeños peces, caballero. Bueno, pueden ver cómo el río es grande para allá, caballero. Pueden verlo. Ahora nosotros vamos por otro lado,
que es el objetivo de este video, ¿ok? Esto es solamente para que vean el río. Miren. Pájaros y todo. ¿Vieron? Bueno, máquinas, esta es la orilla del río Cojímar. Estamos aquí debatiendo si eran las márgenes del río Cojímar. En fin, me da la gana decir las orillas del río Cojímar. Y se debe su nombre a... A ver, ¿qué sucede? La palabra Cojímar como tal proviene del lenguaje auraco, ¿no, Miguel? Arhuaco. Arhuaco. Proviene del lenguaje arhuaco y significa entrada de agua a tierras fértiles. Quiere decir que, bueno, los aborígenes aquí consideraban que las tierras de las zonas eran fértiles y por eso más o menos le pusieron en su lengua, ¿no? El significado de esta palabra, lo que significa, ¿verdad? Le pusieron Cojímar a este río. O sea, este río, su nombre proviene de los aborígenes de Cuba. Ustedes saben que aquí en esta zona hubo aborígenes, ¿cómo que no? Y entonces, mira, Ceres, vamos a seguir avanzando. Hay cosas aquí que mostrar y todavía la sorpresa. Ay, mi madre, la sorpresa que les tengo hoy. Un lugar, cabrón, les juro que nadie conoce la existencia de ese lugar. Y está muy relacionado con la historia de este país. Así que vamos a seguir. No, no, por poco me muero aquí, mire, me encajé un palo ahí. Ay, vean ustedes que esto es súper inclinado, que vean. Andamos aquí... ¿No? No, hermano, la tierra está, caballero, que te mueres. Sí, no, 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 grabamos bien el río ahí, mi hermano. Uf, no, ahora vamos para la sorpresa. Pero antes de la sorpresa, tranquilo. Ustedes saben que son privilegiados porque cuentan con los servicios de Albert Dukes Air Condition, el número uno en todo el sur de la Florida, instalando sistemas de aire acondicionado. Ahora mismo yo aquí quisiera estar en un aire acondicionado porque hay un calor terrible. Para contactarlos, su número de teléfono, su WhatsApp estará en la descripción del video. Y muy pronto estaremos sorteando uno de los regalitos que me dejó Albert ahí para todas las personas aquí en el sur de la Florida. Así que muy pronto tendremos regalo de nuestro patrocinador. Ahora quiero que vean esto porque vamos a estar llegando a un lugar que, bueno, antes, no sé ahora porque no sé cómo estás hoy, pero antes estaba tranquilo. Vean esto. A ver, quiero que vean una cosa aquí. Miren. Espera, miren esto antes de bajar para que vean que eso ahí está. Resbaladizo. Que nos estamos jugando la vida por usted aquí. Pues sacar un buen videazo. A ver, vamos a ir poco a poco aquí. No, espera, mira el pájaro ese. Flor y fauna aquí, cabrón, normalmente. Oye, este video se está mereciendo que lo compartan ahí por todos lados. A ver, no, miren ese pájaro. Miren ese pájaro. Le llamo pájaro, en realidad son un ave. Ay, mi madre. Vean, yo le quería mostrar a ustedes una cosa aquí. ¿Qué sucede? Ahora mismo la marea está alta. Ahora mismo la marea está alta. Ahora mismo no sé si esos son lirios. Aquí nosotros le llamamos malangueta. Pero bueno, ustedes pueden darse cuenta que son matas de agua porque ven las raíces que están ahí. ¿Vieron? Y flotan. Eso ahí, máquinas, está lleno de peces, de alevines, como se les conoce. No sé si se puede ver. En esta zona de aquí, o sea, esto que ustedes están viendo aquí, este laguito que hay aquí, prácticamente más o menos ahí, antes era un riachuelo, el agua salía de abajo de la tierra, era un agua cristalina. Incluso yo cuando de niño, bueno, ustedes saben que los niños normalmente no tienen noción del peligro. Y pues bueno, yo tomaba agua de ahí. Pero bueno, este lugar ha cambiado como todas las cosas, la naturaleza es así. Y como aquí no frecuentan muchas personas que digamos, o sea, aquí no viene casi nadie nunca. Ya les expliqué por qué existe el tribu y tal, o sea, es así, natural. Y pues bueno, este lugar verdaderamente nosotros veníamos más que nada haciendo los exploradores. Ustedes saben que los niños son así, o sea, les gusta estar explorando, no sé qué más, estar fuera de la casa. Y personalmente, donde yo vivía había muchos muchachitos, o sea, mi grupo de amigos era grandísimo, éramos como 10 o 12. Y siempre se reunían más. Y pues bueno, una de las diversiones de nosotros era bajar aquí al río, pues bueno, explorar, hacernos los exploradores. Ahora tranquilos que ahora empieza la verdadera travesía nuestra al lugar oculto que tiene este lindo río aquí. Vamos para allá, mire. Oye, vean, vamos a empezar la travesía. Ya les digo que hay marea alta. Vamos a ver si el río nos deja pasar, porque por aquí es por donde está la entrada donde nosotros queremos. Candela, se viene. ¿Qué será lo que les quiero mostrar a ustedes? Me pongo letal. Y ahora, se está viendo algo ahí. ¿Cómo que no? ¡Boom! Vean eso ahí, máquinas. Vean eso ahí. Yo sé que estamos a contraluz, pero ¿qué será este lugar? Esta, máquinas, es la sorpresa que yo les tenía. Este lugar es conocido como el Puente de Batista. Y es ese Batista que pertenece a la historia de este país. Si no sabes quién fue Fulgencio Batista, te invito a que lo busques. Y este lugar se le conoce
como el Puente de Batista. Y no es un puente. Y ahorita voy a explicar el por qué se le conoce como el Puente de Batista, la leyenda que está detrás de ello, y el verdadero uso que se le iba a dar a este lugar aquí. Oye, yo no sé ustedes si acaban de ver el hueco ese ahí, caballero, pero si el cangrejo ese le da por salir de esa cueva, aquí hay que correr por arriba el agua, para que ustedes tengan una idea, ¿eh? Porque... ¿Qué es lo que vive ahí, Dios mío? Eso es un cangrejo, un bicho, un mono. ¿Qué vive ahí? A ver, ¿qué vive ahí? Pues vamos a avanzar para acá, a ver si podemos entrar aquí al lugarcito este, caballero, que ya les digo, ¡ay, mío, sí, vivo! Si lo que han hecho ha sido chapear aquí, parece que han venido mucha gente. Últimamente ya han chapeado, mi hermano. El trío está entero, caballero, de cómo llegar ahí. Fíjense, déjenme mostrar una cosa aquí que está súper interesante para que ustedes vean. Vean eso ahí, máquina, vean eso ahí. Esto aquí. Y quiero que recuerden estas imágenes. Por supuesto, esto es un pantano. Aquí el agua llega hasta allá. Y ahora lo vamos a ver más. Ahora lo vamos a ver más, pero tranquilo. Vamos a ir caminando por todo esto aquí. A ver qué nos encontramos. Oye, pero mira los huecos esos, caballero. ¿Qué cangrejos son esos? Por su madre. ¡Ay, Jesucristo! No, mira este que está metido aquí. Final. No, candela. Vamos a ir caminando aquí, caballero. Este video merece un like. Merece que te suscribas. Y merece que lo compartas. Ahora mismo, digo. Porque nadie nunca en la vida ha venido aquí. Y esto me empieza a dar un poco de miedo, ¿viste, Miguel? No, esto me empieza a dar un poco de miedo porque esta columna que está aquí antes no estaba. Quiere decir que se ha caído. Quiere decir que este lugar está deteriorándose en el tiempo poco a poco. Y voy a explicar qué cosa era esto. A ver. Ah, sí, no, tranquilo. Ah, están viendo ahí que la columna le caiga a alguien para después ir a comerte. Máquinas, quiero que vean la inmensidad de este lugar. Vean. Vean qué tamaño tienen estas columnas. Vean el tamaño de estas columnas gigantescas. Yo le he hecho a esto, no sé, más de 10 metros, me atrevería a decir, 10 metros o más, ¿verdad, Miguel? Más de 10 metros, ¿eh? Vean la inmensidad que tiene este lugar, cabrón. Y ahora les voy a explicar un poco más de la historia de todo esto. Oye, caballero, acaban de ver ustedes la inmensidad colosal de este lugar, lo grande que es, y ahora mismo les voy a explicar qué iba a hacer este magnífico lugar que nosotros tenemos aquí, ¿ok? Como ustedes pueden ver, esto es un lugar que prácticamente está, literalmente está olvidado en el tiempo, olvidado en el tiempo. Vamos a explicarle un poco más ahora mismitico. Vamos a acomodarnos aquí entre las piedras. Espérate que me caigo. En este lugar aquí, ¿qué iba a ser? Como les expliqué, esto está muy relacionado con la historia de Cuba y con un nombre muy famoso en la historia de este país, que es Fulgencio Batista. Yo no voy a decir ahora mismo aquí la historia de Fulgencio Batista porque no es el objetivo de este video. ¿Quieren saber quién es Fulgencio Batista? En Google lo ponen y le va a salir la historia y ustedes se creen ahí lo que es Fulgencio Batista. Hubo un tiempo que fue, digamos, el presidente de Cuba. En un momento en la historia de este país que Fulgencio Batista fue presidente de Cuba y entonces a él como que le gustaban los lugares exóticos de Cuba para construir sus casas. Entonces, esto que está aquí, mire, graba para arriba un momentico ahí, esto que está aquí, que ustedes están viendo ahora mismo, este lugar súper gigantesco, son los cimientos de una casa que iba a construir aquí Fulgencio Batista. Como ustedes lo están escuchando, son los cimientos de una casa que iba a construir Fulgencio Batista. A este lugar se le conoce popularmente como el Puente de Batista. Muchos pobladores, los primeros pobladores de aquí, de Alamar, no los indios, por favor, los primeros que vinieron aquí ya cuando este lugar, pues bueno, se construyó Alamar, los edificios, pues bueno, ya se conocía de la existencia de este lugar aquí y le llamaron el Puente de Batista porque, como ustedes ven, sale prácticamente desde la punta de la loma, sale prácticamente del barranco y como que está horizontalmente, así horizontalmente apuntando hacia Cojímar y entonces las personas pensaron que era un puente que Batista estaba construyendo para unir el poblado de Cojímar con la localidad de Alamar, ¿entienden? Más o menos esa es la historia del mito del Puente de Batista, o sea, está horizontal, era bien grande, parte prácticamente de la loma, apenas se estaba construyendo Alamar.
ya déjenme decirle que cuando existía estos cimientos, Alamar ya tenía calles, ¿ok? Alamar ya tenía calles. No estaba tan urbanizada como lo está actualmente, que en cualquier lugar hay un edificio, pero Alamar sí tenía calles y habían personas viviendo aquí en Alamar ya. Habían algunas casitas, no muchas, verdaderamente no estaba muy urbanizado, que digamos, pero sí tenía ya su sistema alcantarillado, tenía algunas casas y tenía calles. Entonces el mito viene por ahí, que este lugar iba a ser el puente Batista para unir Alamar con Cojímar. Pero ¿qué sucede? Realmente no iba a ser un puente. Esto iban a ser los cimientos de una casa que estaba construyendo Fulgencio Batista. Y ahora les voy a mostrar una cosa que está más interesante aún. Ahora vean, como yo les estaba explicando, estos eran los cimientos de una casa que iba a construir Fulgencio Batista. Entonces, ¿qué sucede? Y vean esto, el nivel que iba a tener la casa esta aquí. Déjenme ponerme para aquí atrás. Déjenme ponerme para aquí atrás para que ustedes puedan ver el nivel que iba a tener este lugar aquí. Vean, para allá está el río, ¿ok? Para allá está el río, como ustedes pueden ver, nosotros entramos por un costado que es por donde está el trillo y para allá está el río. Como ustedes pueden ver, ese lugar aquí ya está semipantanoso. Ahí pueden ver que hay agua, ¿eh? Eso quiere decir que cada vez que la marea sube, pues bueno, inunda toda esta zona de aquí, por eso el color de las piedras y tal. ¿Qué sucede? Arriba de estos cimientos iba a estar la casa donde iba a vivir, pues bueno, Fulgencio Batista. Yo no sé si esto iba a ser una casa de picadero, me importa lo que iba a ser el objetivo de la casa, da igual. ¿Qué sucede? Por un costado iban a haber escaleras, por un costado iban a haber escaleras. Vean que esto aquí tiene así como una onda, como si fuese una rampa, ¿vieron? Eso ahí iba a tener, por supuesto, una calle, una acera, para que Batista bajara hasta aquí. Y aquí abajo se dice que el objetivo era para que Batista guardase su yate, o bueno, o uno de sus yates, no sé cuántos yates tenía Batista, me da igual. Y pues bueno, ya de aquí, practicar la pesca de la aguja que se hace aquí en Cojímar, que muy pronto vamos a visitar la localidad de Cojímar, que es un lugar bastante interesante, con una historia muy, muy, muy interesante. Escuchen las cigarras como están cantando. Fíjense ustedes. Por eso es que este lugar aquí tiene una especie de cera. Ay, mío, un poco se cae. No, es que este lugar aquí está caballero. Súper destruido. Aquí hay que andar con un cuidado terrible porque aquí hay cabillas, piedras, etc. Y entonces hay que andar aquí con mucho cuidado. Menos mal que en Cuba no hay bichos extraños que nos puedan picar y nosotros ya irnos para el más allá. ¿Entiendes? Oye, discúlpenme ahí la sudadera, claro, que estamos aquí en contacto con la naturaleza, ¿ok? Fíjense ustedes, esto era una especie de cera, ¿vieron? Una especie de cera. Y aquí, tranquilamente, tú venías, te montabas en tu yate, bumbatá, y el yate seguía para allá. Ah, ¿qué sucede? Que en aquel entonces toda esta zona estaba dragada, o sea, el río era más profundo. Pero bueno, como este río es simplemente un humedal, no es para transportar personas ni nada por el estilo, porque simplemente es un humedal. Quiero decirle que es un río de origen natural, ¿ok? El río Cojímar es un río con origen natural. Y como es un humedal, no es un río para transportar personas, ni para pesca, ni para nada por el estilo. Bueno, el río está ahí naturalmente. A cada rato lo dragan, a cada rato, a cada rato. ¿Entiendes? Para que circule y no se estanque con las malanguetas, que fueron esas plantas, los lirios, como ustedes quieran llamarle, que salen naturalmente en los ríos. Así que, máquinas, vean este hermosísimo lugar. Ahora mismo compartan, todo el mundo que está viendo este video ahora mismo, compártelo, porque, óyeme, ha valido la pena bajar aquí abajo, caballero, para que ustedes vean este hermosísimo lugar que está aquí, perdido en el tiempo. Bien, la historia que cuenta es más que interesante, es más que importante y, por supuesto, está estrechamente relacionado con la historia de este país. Y, pues bueno, este es el llamado Puente de Batista y ustedes lo acaban de descubrir junto conmigo. Bueno, ya lo conocía, pero ustedes no, así que ustedes sí lo acaban de descubrir. Bueno, no está mal dicho, ¿verdad? Lo acaban de descubrir junto conmigo, claro. Ustedes lo descubrieron junto conmigo. No está tan mal, no está mal esa frase. O sea, esa frase no está muy mal dicha sintácticamente. Ay, Dios mío. Bueno, máquinas, y este fue nuestro capítulo de la serie La Cuba Oculta. Estoy seguro que esta serie les está gustando y les va a gustar más todavía porque vamos a ir a todos esos rincones ocultos que esconden nuestro bello país para que ustedes vean la historia, la verdadera historia de Cuba contada a través de sus lugares, caballero. Esto va a estar hermosísimo, esta serie. Se la recomiendo muchísimo. Lo que se viene en el canal es mucho con demasiado, caballero. Yo necesito que ustedes compartan este video, todo el mundo que lo comparta, porque sé que les gustó, ¿ok? Yo sé que esta historia les gustó y, por favor, ¿ok? Como siempre les digo, si fue así, por favor, regálame un lindo like ahí abajo, que no te cuesta nada. Si es primera vez que ves uno de mis videos, por favor,
suscríbete al canal, activa la campanita y comparte el video para que más personas puedan verlo y así me vas a estar ayudando muchísimo. Recuerda que al lado del botón suscribirte, que si no lo has hecho, hazlo ahora mismo. Te lo estoy recordando, compadre, suscríbete. Al lado de ese lindo botón hay uno que dice unirse para que entres a la membresía de los máquinas VIP de YouTube y ahí puedes disfrutar de todos nuestros beneficios. Recuerden que todos los jueves, 4:30, tenemos videoconferencias a través de Zoom para poder hablar ahí con ustedes de cualquier cosa. Tenemos un ambiente bien chévere, ¿ok? Tenemos un ambiente bien chévere. Además, entraron a nuestro hermosísimo grupo de WhatsApp que tiene una armonía terrible. ¿Y ustedes saben por qué tiene una armonía terrible? Porque los quiero mucho. Montón. Burujón. Bye, bye. All my people on the left, put your fucking hands up. All my people on the right, put your fucking blunts up. If you weigh in the back, let me see you jump up. Let me see you drink up. Let me see you smoke up. All my people on the left, put your fucking hands up.